¡Hey! ¿Qué rollo, hermanitos? Yo soy Luis Elías. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a platicar lo que ha pasado con la pequeña Alexa a sus más de 20.000 kilómetros. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué ha pasado con la pequeña Alexa a sus exactamente 21.227 kilómetros? Bueno, esta moto es 2019, fue comprada exactamente en noviembre del 2018. ¿Por qué compré esta moto? Bueno, tanto el diseño como el color fue algo que me encantó mucho. Yo tenía un poco de desconfianza porque era itálica, pensé que no me iba a durar. Mi intención era comprarla y prácticamente tenerla casi de adorno, sacarla, darle la vuelta y volverla a meter. Y en eso un amigo me comentó que le tuviera más confianza a la moto, que iba a ser una moto que me iba a durar bastante mientras que la cuidara y mientras que yo le hiciera los servicios, que no la metiera a los talleres de itálica, porque ahí es cuando iba a empezar a tener problemas y tenía mucha razón. Les voy a contar lo que ha pasado con esa moto. Me la he llevado varias veces a Xalapa. Yo radico aquí en el puerto de Veracruz y Xalapa está aquí a 2 horas aproximadamente en la moto. Son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Es un recorrido de 4 horas más lo que la uso allá en Xalapa. Me he ido aproximadamente unas 10 veces. Me la he llevado a Playa Chachalacas, que está aproximadamente a 1 hora de aquí. Me la he llevado también varias veces, me quedo ahí el fin de semana, la uso allá. Entonces sí, de vuelta son 2 horas, pues lo que la uso allá. Me la he llevado a Naolinco. A Naolinco es un viaje aproximadamente de 3 horas, 3 horas y media ida y las mismas de vuelta. Es un viaje que son subidas muy prolongadas y no tuve ningún problema. Me la llevé también a Tuxtla Gutiérrez. Fue un viaje como de 8 horas aproximadamente. ¡Así! ¡Así de grande! Nada más descansaba para cargar gasolina, tomarme un refresco, comer algo. Me subía y me volvía a ir. No tuve ningún problema, eso sí es un viaje bastante cansado, ya que porque me fui muy tarde no pude hacer muchas paradas de descanso y aún así llegué como a las 11 de la noche. El único inconveniente que tuve fue la luz de estas motos son bastante pobres y en la carretera no se ve nada. Por lo general, siempre que viajo, viajo con otra persona y no me ha dado ningún problema la moto. ¿Qué cuidados le doy a la moto? Uso aceite móvil o uso aceite Castrol o Liquid Moly cuando hago viajes largos. Es un aceite un poco costoso, pero bien vale la pena. ¿Qué problemas ha tenido la moto? En realidad no ha tenido ningún problema, nunca me ha dejado tirado. Ahora sí que el único problema que tuve fue que se me ponchó la llanta trasera, pero como son llantas muy duras, en la primer gasolina me paraba, le ponía aire y así hasta que llegué a una vulcanizadora. ¿Qué mantenimiento le he dado de su compra a la fecha? Bueno, pues les doy los servicios cada 2.000 kilómetros, les cambio el aceite, le cambio la bujía. Le he cambiado los chicotes de frenos, he cambiado los focos de adelante. Eso sí, esos focos se me funden cada 2 meses. Ya le he puesto de los focos normales, le he puesto de LEDs. Y no sé por qué tengo ese problema de que me duran aproximadamente 2 meses. Si uno de ustedes sabe el problema o sabe cómo puedo corregir eso, por favor escríbanme y
denme algunos tips, por favor. ¿Cuál es el mantenimiento que sigue para la pequeña Alexa? Bueno, ya le hacen falta llantas, la batería ya no la siento con la misma fuerza como antes, yo siento que ya en unos mesecitos la voy a tener que cambiar. La banda me han dicho que dura 6,000 kilómetros, esta moto tiene más de 21,000 y no me ha dado ningún problema, la banda es original, entonces yo siento que ya es hora de cambiar la banda. Si alguno de ustedes sabe exactamente cuántos kilómetros me dura la banda, por favor escríbanme para ver si es hora ya de cambiarla o me aguanto otro poco más. Otra cosa que se me olvidaba es que el filtro de aire ya se lo he cambiado dos veces. Las balatas, tanto delanteras como traseras, ya se las cambié una vez. Yo siento que ya es hora de volverlas a cambiar. Ya el ajuste de los chicotes ya están casi al máximo. Entonces yo siento que el próximo mes ya voy a tener que cambiar. ¿Qué deficiencias le veo a esta moto? Bueno, como ya lo había comentado en videos anteriores, si no los han visto, les voy a dejar acá las tarjetas para que lo vean. La primera son los frenos. Los frenos, como son de tambor en ambas ruedas, son bastante deficientes. Hay que tener mucho cuidado con eso y dar un buen margen de distancia para que no nos saquemos un susto. También lo que son los metales, veo que se oxidan bastante rápido. Yo lo que hago es lavarlos con WD-40, rocío toda la moto con WD-40 y las dejo ahí un rato y después la limpio con un trapo seco para así tener lubricados plásticos, metales y algunos hules. Si me preguntaran si volvería a comprar una moto de estas, mi respuesta es sí, sin pensarlo, 100% sí. La verdad que es una moto que me ha dado bastante diversión, me ha dado mucha seguridad y el servicio de mantenimiento es bastante bajo, el ahorro de combustible es muy bueno y la verdad es que no me ha dado ningún problema la moto. Sí, sí volvería a comprar una moto de esta marca y este modelo me gusta mucho. Pienso comprarme la WS, que es con frenos de disco, y les tengo una excelente noticia. Esta moto la voy a empezar a equipar, le voy a meter luces LED, le voy a meter una caja de viaje, le voy a meter un cargador para celular, le vamos a hacer varias cositas, le voy a cambiar los espejos también a unos de aluminio y la voy a ir equipando poco a poco, y cuando lleguemos a 1,000 suscriptores la voy a rifar. Dentro de la República voy a mandar la moto a donde sea y fuera de la República igual la vendo y doy el dinero en efectivo. ¿Quiénes podrán participar en la rifa? Bueno, tienes que estar suscrito, tienes que estar comentando y voy a hacer un balance entre los suscriptores que tengan más antigüedad, con los que tengan más comentarios, voy a hacer un balance y esas personas van a entrar a la rifa y ya después vamos a ver cómo la rifamos. Así que vayan dándome tips de qué es lo que podemos meterle, que en base a su experiencia, qué marca y qué modelo de artículos le podemos estar metiendo a la pequeña Alexa para que el ganador se lleve a la pequeña Alexa con accesorios de excelente calidad. ¿Qué viaje sigue para la pequeña Alexa? Bueno, estoy planeando llevármela a Cancún, pero antes tengo que cambiarle las llantas, tengo que hacerle el servicio completo, tengo que cambiarle la banda para que no me den ningún problema. Bueno, y antes de cerrar este video, los voy a dejar con unas tomas épicas de la moto que puede ser tuya.
va a ser la dinámica de la rifa. Va a ser bien fácil y sencillo. Yo voy a estar dando palabras claves en algunos videos. Obviamente voy a decir que son palabras que van a valer para la rifa. Eso junto con la suscripción, la antigüedad de la suscripción, tanto en Instagram como en YouTube, y sus comentarios. De ahí vamos a sacar el ganador. Así de fácil, amigos. Entonces tienen que estar bien pendientes de todos los videos para que no se pierdan ninguna palabra clave. Bueno, hermanitos, y si les gustó este video, por favor suscríbanse, es completamente gratis. Comenten, compártanlo con sus amigos, denle like. Yo soy su amigo Luis Elías y nos vemos hasta el próximo video. Bye.